qué fuerte. Ayer me la encontré, ¿En ¿sabes? serio? Ya, nunca pensé que me iba a encontrar ahí. Estaba de compras, tía, y de repente me la encontré. Y vas tú. Pesada, mi mamá. Por favor. Niñata, ¿pero se puede saber de qué vas contando mis cosas por ahí? ¿Quién te has creído que eres? Anastasia. He visto en esta carta cómo le contabas a tu querida amiguita Adelaida mis problemas con Cristóbal, pero ¿quién te crees tú para contar mis problemas a tus amiguitas? ¿Qué? O sea, Catalina, ¿se puede saber qué haces cotillando mis cosas privadas, como tú dices? O sea, ¿quién te has creído que eres? ¿De verdad crees que me importan las tonterías que te trigas con tus amiguitas? Pues para que te enteres, no me importa nada de lo que vayas haciendo por ahí. Pero lo que no te voy a consentir es que sigas hablando de mi vida por ahí, ¿vale? Porque si me entero que lo vuelves a hacer, te vas a cagar. ¿Qué? ¿Acaso te creías que no me iba a enterar, enana? Vas a saber lo ridícula que eres cuando... ¿O prefieres mejor que le vaya contando a todo el instituto que te has acostado con Cristian, el mejor amigo de tu novio, ¿eh? Mira, más te vale que no lo hagas, hermanita, porque si quieres, a Cristóbal le cuento que el año pasado le pusiste los cuernos con tu ex. Puestas a sacar mierda.